No es fácil emprender desde la comunidad a emprender desde la ciudad. Es más un negocio que tiene pertinencia indígena, que está hecho con mucho esfuerzo, con muchas energías y que al mismo tiempo todo está hecho en torno a lo que es nuestra cultura. Cada plato es una historia. Cada plato conserva lo de nuestro ancestro. Incluir los productos que tenemos de la zona de estación o productos como el maqui, la murta, el piñón, era algo que yo traía como muy en deuda y estos días he aprendido cómo prepararlo, cómo incorporarlo en las mismas recetas que tengo yo. El objetivo de todo este curso era enseñarles más técnicas, más que productos, porque los productos ellos lo tienen aquí, ellos lo manejan, más que nosotros, porque nosotros estamos ya en Santiago, un poco alejado, o en Viña, un poco alejado de lo que es autóctono de acá. Uno a través de los libros puede leer, puede conocer un poco, pero no es lo mismo que tener exactamente el contacto aquí de ellos mismos, entre los vecinos. Ellos tienen los materias primas, nosotros les venimos a enseñar las técnicas para que ellos desarrollen así con sus productos distintos tipos de preparaciones. Para nosotros fue una tremenda oportunidad, dado que dentro de las políticas de innovación de Culinary tenemos el desarrollo e investigación de las materias primas y el patrimonio gastronómico, y ciertamente la región de la Araucanía es un territorio más que interesante para el desarrollo de este tema. Tú puedes llegar a alguien, contar tu historia y recuerdas a través de la comida, tú recuerdas muchas cosas. Y que de tu abuelita, de esto, que lo hiciste dónde, y también viaja. Cada plato es un relato también. Y cada plato nosotros a través de la gastronomía hacemos que la identidad de nuestro territorio resurja. Pienso que la cocina debe estar siempre innovando, sin perder lo que es la tradición, las raíces. Porque yo, a lo mejor yo no cocino como cocinaba mi madre o mi abuela, pero yo conservo la receta. Yo cocino en una olla a lo mejor a presión. Lo que es diferente es el emplatado. Como yo cocino en una cocina leña, pero no significa que yo he perdido lo que es la raíz. Es la idea que la oferta gastronómica tiene un gasto calórico totalmente distinto al gasto calórico que se tiene en la ciudad. Al fin y al cabo uno le está diciendo que puede dar una vuelta al plato, puede montarlo de manera distinta y que cuando venga el extranjero quede sorprendido con tanto visualmente como ya gustativamente, que el plato sepa bien rico y que ocupe los productos de aquí mismo. No tienen para qué ir a 200 kilómetros, 300 kilómetros más allá a conseguir un producto, siento que aquí tienen una variedad impresionante. Uno de los elementos clave tenía que ver con que les enseñáramos a poner en valor y a mostrar de mejor manera los insumos que ellos tienen en su propia zona para que pudieran ser más una oferta mucho más atractiva para el turismo dentro de la región. Que ellos puedan mejorar su oferta gastronómica, sus productos, para ellos debe haber sido de una competitividad enorme para elevar el estándar del turismo nacional y en esa zona en específico. Vamos a seguir apoyando fuertemente el desarrollo del sector turístico. Tenemos programas a 10 años, otros programas a menor escala e iniciativas como esta, ¿cierto?, que pueden estar en el caso de varios meses, años, incluso trabajando con el territorio. Lo que pudimos realizar con este programa fue una capacitación que además iba vinculada a poder poner en valor lo nuestro, que es la gastronomía local, que tiene que ver con lo que podemos tener con lo que fue lo que nos trajeron los colonos que llegaron en su momento, pero también con la riqueza que tiene la gastronomía de nuestro pueblo originario, que es el mundo mapuche. Hemos aprendido un mundo de cosas, hemos aprendido básicamente a conocer otro territorio. O sea, tenemos como tres territorios que están en dinamismo, moviéndose con el tema de las preparaciones. Pero yo he aprendido a darle un valor agregado a mis productos, a la presentación de mis platos. La producción que yo hago, la presentación de mis platos y que están en un nivel, sube el nivel de presentación y también económico dentro de lo que es mi restaurante. Acá somos más que el paisaje, o sea, acá hay una historia, hay arraigo, hay gente que participa de pueblos originarios que tienen una cultura súper rica en conocimientos, en saberes.
Y yo pienso que eso es a lo que se debería apuntar en el desarrollo del turismo acá en Chile.